Hoy hay bastantes caras nuevas. Daros la bienvenida sobre todo a los que por primera vez nos acompañáis, que esperamos que no sea la última vez. Esta es la casa de todos los amantes de la fotografía y aquí tienen su sitio, tienen su lugar todos los que realmente tienen la misma afición que tenemos nosotros, que es la fotografía por la que estamos trabajando y por la que llevamos trabajando. Muchas gracias. También agradecer hoy, como siempre, que tenemos siempre una representación importante del Ayuntamiento, con los representantes en cabeza que tenemos aquí hoy, nos acompaña y hoy le toca él ser el representante principal del Ayuntamiento, que es Juan Sánchez. Juan Álvarez, Javier Duque y Fran Mata, que hoy nos acompaña también aquí. No es la primera vez que están aquí, todos los conocéis y sabéis que en alguna manera poder contar con ellos cuando hacemos una presentación es saber que también contamos con el apoyo de nuestro ayuntamiento y de la ciudad. Ellos son los representantes de todos los ciudadanos y, lógicamente, si ellos están aquí, quiere decir de que la actividad que tenemos tiene una repercusión lo suficientemente importante como para que ellos puedan apoyarnos y seguir estando con nosotros en cada inauguración que hacemos. Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar. Tenemos varios privilegios. Uno, que tenemos una mujer fotógrafa, una gran fotógrafa andaluza, que a veces es complicado conseguir que tengamos mujeres fotógrafas andaluzas. Hay, las hay, sí que es verdad, pero se prodigan poco. De hecho, nosotros en nuestra propia asociación tenemos un grave problema para conseguir que las mujeres se determinen a coger la cámara, dar ese paso, dar el paso adelante y empezar a realizar sus trabajos y desarrollar su imaginación y desarrollar toda su sensibilidad a través de la fotografía. Animamos a que las mujeres lo hagan. Pues tenemos con nosotros a Cati Gómez. Es una fotógrafa de Úbeda, andaluza, por lo tanto, a la que en esta asociación se la lleva siguiendo muchos años. La verdad que, aunque personalmente y en directo nunca habíamos contactado, pero en el mundo de la fotografía a nivel andaluz, los que nos movemos, no solamente ya en el tema de las asociaciones, sino como la Federación, incluso la Confederación Española de Fotografía, pues esos nombres que van sonando periódicamente, pues les vamos haciendo un pequeño seguimiento. Nuestro sitio en AFA a veces no podemos contar con toda la gente que queremos porque es limitado, tenemos pocos meses al año para llenar la sala, concretamente 10, pero individuales muy pocos. Entonces, lógicamente, lo llevamos haciendo un seguimiento y, bueno, definitivamente hemos conseguido tener a Cati Gómez aquí con nosotros con esta exposición muy interesante que se llama 12 horas en el hombre. Deciros que Cati, pues a pesar de que no lleva excesivamente muchos años en la fotografía, es autodidacta. Siempre le ha gustado la fotografía, así que es verdad, pero realmente hasta que ella no entra en la Asociación Fotográfica de Úbeda, AFU, que es donde a la asociación que pertenece, entre otras, porque no solamente pertenece a ella, sino que, si no me equivoco, también es socia de AFOCO, sí. Concretamente, que es la Agrupación Fotográfica Cordobesa, hasta que no entra en contacto con AFU, pues no empieza a centrarse en el trabajo y a tomarlo como una prioridad dentro de sus hobbies, ¿no? Y concretamente la fotografía siempre la ha motivado y desde entonces digamos que ha hecho un trabajo muy amplio muy interesante. Ha recorrido haciendo trabajos de fotografía como el que hoy nos la trae a esta asociación, la de 12 horas en el Louvre, ha recorrido medio mundo. Ha estado por casi todos los continentes trabajando y haciendo diferentes proyectos. La verdad que lo podéis ver en su página, Cati Gómez, casi todos muy interesantes, o por no decirlos todos, a uno le puede gustar más un tema a otro, pero la verdad es que ella se maneja fenomenalmente bien en lo que es el reportaje, tiene una capacidad y un gusto especial para ello. También su formación ha sido muy, muy intensa, a través de fotógrafos muy importantes del momento de la actualidad y digamos que bueno que su formación aparte de eso ha bebido de todas las fuentes y además lo importante es su visión personal que es muy interesante
es muy interesante y el tratamiento de las obras es genial. Entonces, bueno, quería mostrarla aquí, nos ha traído una exquisitez que yo quiero que todos disfrutéis porque realmente es una exquisitez, no las paséis por alto, mirar foto a foto porque cada una tiene su vida y tiene su pequeña historia, ¿no? Hay que verlas individualmente, pero también en conjunto, porque es un trabajo que ahora ella nos explicará cómo se le ocurre y cómo lo hizo, ¿vale? Y bueno, yo ya pues le voy a dar la palabra a Katy para que nos diga cómo fue eso. Ah, bueno, antes quiero dar también, porque hoy hemos inaugurado dos exposiciones, ojo, que hace todavía una hora escasa, una hora aproximadamente, inaugurábamos una exposición, Quiero ser una mariposa, de Ángel Guzmán, que está por ahí, ¿no? Ahí lo tenemos. Es una exposición también muy recomendable, que quiero que todo el mundo que pueda haga el pequeño esfuerzo de acercarse hasta la sala del Ayuntamiento para verla, porque es un tema muy interesante, tratado con una delicadeza especial, ¿vale? Creo que hay que acercarse, verlo. Está acompañada por unos textos muy buenos, muy descriptivos, que también debéis de leer. Así que, bueno, darle las gracias también a él por querernos acompañar hoy aquí con nosotros. Y si no, vamos a darle el paso a Katy para que nos explique de qué va esto de 12 horas en el Cumbre. Muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, yo me siento abrumada por la cantidad de gente que me está ahí acompañando. Para mí es un honor y un placer estar aquí hoy con todos los amigos de la Asociación Fotográfica Antequerana. Me ha sorprendido también porque no la conocía la maravillosa sala de exposiciones que tenéis. Aquí luce todo, con lo cual eso es un plus a la exposición. Y bueno, pues sobre todo a los que os habéis llevado el trabajo de exponerla, de colgarla, bueno, son muchas horas de trabajo gratuito que, como se dice, se hacen por amor al arte. Así que muchas gracias. Y luego también, por supuesto, a todo lo que son las instituciones que de alguna manera pues apoyan, siguen apoyando al arte a pesar de los tiempos convulsos. Bueno, a mí la fotografía básicamente me ha enseñado algunas lecciones que a mí personalmente me han servido. Una de las lecciones que me ha enseñado es pues, a ver belleza casi en cualquier sitio, un poco a disfrutar de la magia de lo cotidiano. Me ha enseñado también un lenguaje que yo creo que ayuda a comunicar, el lenguaje universal de las sensaciones que se consiguen a través de la fotografía, pero sobre todo lo que me ha enseñado es a compartir esta pasión que derriba muros y que crea lazos de amistad. Y hoy aquí veo muchas de esa gente a la que me ha unido la amistad gracias a la fotografía. Bueno, 12 horas en el Louvre es una exposición que nace de una cuestión personal, de una situación personal. El curso pasado mi hija fue a estudiar su Erasmus a París, mi hija Lidia, y entonces fue un momento fantástico porque yo sabía que iba a visitar de forma frecuente durante ese año París, así que iba a disponer de más tiempo del que normalmente dispongo al no dedicarme profesionalmente a la fotografía para plantearme un proyecto fotográfico, algo más pensado, algo más estudiado, con un proyecto, en fin, algo de más tiempo. Efectivamente, si hablamos de París, pues yo creo que de las ciudades más fotografiadas del mundo es París, y además París la han hecho pues los mejores fotógrafos. Ahora se me viene a la cabeza desde Brassailles, Cartier-Bresson, Eugène Alger, Doisneau, en fin, todo. Así que mi modesta aportación evidentemente no podía estar a la altura, pero sí es verdad que hubo un momento en que yo me incliné por el Louvre porque incluso lo he estado comentando con alguno de vosotros que ha estado en la ciudad y concretamente me ha hablado del Louvre. Es un espacio de arte absolutamente llamativo para lo que es un fotógrafo. Hay de todo. Hay maravillosas obras arquitectónicas, obras de arte, hay un mogollón de espacios fantásticos, de gente que circula. De hecho, hablan que el Louvre es el museo de los museos visitado por más de 10 millones de personas al año. Así que imaginaros que de alguna manera ahí se establece un microcosmos fabuloso. Que es una tentación para cualquier fotógrafo y evidentemente yo caí en esa tentación totalmente subyugada por el tema.
Aparte, el Louvre, hay que decir que tiene también una característica fantástica, como la mayoría de los museos de París, es que, aparte de unos espacios de arte impresionantes, son espacios de arte accesibles, en el sentido de que los fotógrafos pueden realizar fotos en el interior, cosa que en la mayoría de los museos de España no podemos hacer. Era impensable irte al Museo del Prado y hacer fotografía, está absolutamente prohibido, lo mismo que en los grandes museos españoles. Pues bien, en París, todos los museos que se precien dejan hacer fotografía, y eso evidentemente me permitió parte del proyecto realizarlo dentro de lo que era el propio museo, ¿no? Simplemente pues se tenía no se dejaba utilizar el trípode y además tampoco el flash, ¿no? Evidentemente esas eran dos cuestiones que se tienen que respetar, sobre todo para no producir ningún tipo de disturbio a la gente que ya está viendo las obras de arte. Básicamente, como os digo, en la exposición pues veréis que, aparte de en sí el edificio, un edificio fantástico, un palacio absolutamente simétrico, que de alguna manera también se refleja en lo que es la exposición. Alguno de vosotros, que ahora mismo no sé identificar, me ha dicho, esta exposición es muy simétrica. Pues entre otras cosas porque de alguna manera yo veía esa simetría en cada paso que se daba en el Louvre. Tenía de todo, tiene la parte de la arcada de entrada a lo que es la zona anterior al museo, la explanada del Louvre, cómo genialmente el arquitecto Pei integró la pirámide del Louvre, que es esa, digamos, amalgama de la arquitectura moderna con la arquitectura clásica. Aparte, un edificio, la pirámide, pues una cosa muy simple, pero también muy transparente. Entonces, de alguna manera, eso le dio una luz asombrosa a la parte de los sótanos del Louvre, que hasta entonces era una zona bastante, pues, lúgubre, ¿no? Entonces, bueno, pues para un fotógrafo el juego de luces, de sombras, de simetría, aparte está rodeada en todo ello por maravillosas obras de arte universales. Así que esa cuestión, digamos, que atraía muchísimo la mirada fotográfica. Y por otra parte también, haciendo contraste con esas obras clásicas siempre inmóviles, siempre quietas, estaba la parte que pasaba de humana por el museo, ese ir y venir de alma en busca de arte, que de alguna manera humanizaban ese museo de escultura sin vida y de extremada belleza. Entonces, en esa exposición, de alguna manera, están esos elementos, tanto la parte arquitectónica como la parte humana, que forma parte también de ese museo. Se llama 12 horas en el Louvre porque lo que intenté fue en distintos viajes, por supuesto no está hecha en 12 horas, ni mucho menos, pero lo que intenté en esos distintos viajes que hice a París, que fueron en realidad 4, intentaba cubrir todo el tramo horario desde que se abre el Louvre, que está la gente esperando en cola, que entra, que va a verlo, desde que se abre pues hasta la parte de la visita nocturna. Hay un miércoles cada semana donde el Louvre abre también por la noche, se cierra aproximadamente a las 9:00, con lo cual casi desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche eran esas 12 horas que yo pensaba recorrer. Y la forma de hacerlo pues era que cada vez intentaba mirar luces, sombras, gente, dirigiendo lo que era el proyecto. El resultado pues lo tenéis aquí. De alguna manera yo creo que cuando el fotógrafo termina su obra y la expone, como en este caso, es cuando se entabla realmente el diálogo entre el fotógrafo y la persona que ve tu obra y que de alguna manera la vuelve a reinterpretar. Así que yo le agradezco mucho que me hayáis acompañado y, por supuesto, disfrutar de vuestra mirada. Ojalá haya sabido transmitir en alguna de mis obras las mismas buenas sensaciones que yo tuve cuando prestaba el obturador de mi cámara. Ojalá haya sabido transmitirla. Así que muchas gracias por acompañarme. De este
muy alto nivel, pero yo creo que hoy también es uno de los más grandes, ¿no? En primer lugar, disculpar a nuestro alcalde, que está hoy en otro acto, porque ha sido un viernes frenético, está en un concierto benéfico que tenemos hoy en la ciudad. Y bueno, saludar especialmente a los miembros, a todos los miembros de AFA, a los compañeros de corporación municipal y obviamente a todos los asistentes. Hablaba con Cati cuando nos decía lo bonita que era la sala, ¿no? Y le dije que el fruto, lógicamente, del esfuerzo y del empeño que la propia asociación tuvo hace ya un tiempo. Y obviamente yo le decía que ese mínimo esfuerzo que tuvimos que hacer desde el ayuntamiento se ha visto, pero vamos, de sobra, revertido en la sociedad de Granada, porque la verdad que la actividad que tenéis es frenética. Daros la enhorabuena de verdad, porque es continua las exposiciones que realizáis y ya digo, un nivel muy, muy, muy alto. Así que, bueno, también hemos comentado un poco, digo, yo he visitado el Louvre, ¿no? Y la verdad que viendo la fotografía rápidamente te envuelve en el encanto, ¿no? Y recuerdas la visita y recuerdas todos los rincones, ¿no? Así que enhorabuena, de verdad, Cati. Enhorabuena a AFA, como no podía ser de otra manera. Y nada, simplemente que disfruté de la exposición durante prácticamente todo el mes, el periodo, y que de verdad que merece la pena. Así que enhorabuena. Una es SPM y otra AFA, quedamos en el número 9.